And now, ladies and gentlemen, this is the beginning of the exclusive segment of the Loggia of the Good Taste. Just here in the middle of Bautista Casella's program, Nobody Stops Us, at Rock and Pop 95.9 FM. Apologizing to all those who cannot listen to the program, but that's because they don't belong. So we are very sorry for that. Eh? Now, our anchor, il commendatore, Bautista Casella, prego, caro, come sta? Merci. C'était un plaisir. Oui. Acabamos de postear un breve video en la History. Sí, sí, una story en recién. Mi cuenta, recién, una con, story. Con el Dear Martin, saludando en diferentes idiomas, porque bueno, el que puede, puede. Ustedes buscan el Instagram y allí tienen una prueba, para por lo menos para comenzar. Después se ve. Sí. Estamos enseñándole francés a Noé, que la verdad es que aprende rápido. Y al flaco, la madre. Sí. Sí. Flaco. Yo voluntad. Le pongo mucha voluntad. Podés ir a Francia el día de mañana. ¿Por qué no? Imagínate transmitir directamente un partido, ¿verdad? Desde allá. Comienzas diciendo bonjour, mes amis, y ya está. Bonjour. Ahí está. No, esa R se pronuncia, no es bonjour, es bonjour. Bonjour. Es como... Y mes amis, porque eso se une, no es mes amis, mis amigos. Sí. Exacto. Hay que empezar sabiendo pronunciar je voudrais. Je voudrais, yo. A mí me gustaría, yo querría. Porque si vas a un bar o quiero encontrar la estación de tren, je voudrais es una forma de arrancar. Claro. Y no, je voudrais de fruits. Fruits. Claro. Je voudrais de fruits. De fruits. Qu'est-ce que vous dites? Je voudrais la frite. La fruta. Très bien. La fruta. Sí. Y después elige qué tipo de fruta quiere. Puede ser una ensalada de frutas, igual que acá. Salade de fruits. Sí. Se han elegido los... hay tres sándwiches argentinos entre los 10 mejores del mundo. No son los que... En general la logia... Ahora Petersen nos va a contar de un par de sándwiches que nos prepara cuando hay reunión de la logia. El de lomo aparece bien rankeado. El choripán, que por ahí el integrante de la logia lo puede comer como una excentricidad, en broma, ¿no? Sí, hasta ahí llega la broma. Ahora ya está totalmente interdicto el morcipán. Ah, no. ¿Qué? Ese, el morcipán, le llaman en vez de con chorizo, con morcilla. Ese está. Tenemos la Chorifest también, que siempre se hace todos los años. Y el de milanesa, que es un clásico, ¿no? Pero, por ejemplo... el integrante de la logia, si Petersen te prepara un sándwich de ciervo con faisán. Sí. Bueno, es porque es sencillo, es fácil. Sí, un escabeche de ciervo. Y es barato. Rico, simple, fácil. El sándwich de escabeche de cerdo. Sí. Ok. Sí, escabeche de ciervo. No feteado. No. Y es más, el escabeche de ciervo viene en aceite de oliva. Fácil de hacer, barato, sencillo, con cosas que uno tiene en casa. Palta, huevo, que es muy palermitano. Sí. Un avocado. Un avocado. 400 pesos la palta solamente. Bueno. Palta, queso y huevo. ¿Quién tiene un buen queso crema, por ejemplo? Sí. Una buena palta en su heladera. Es algo rico, simple y fácil. La palta es tan oscilante el precio, haciendo caso a lo que sea, que es igual que los huevos, por ejemplo. Sí. Van precios de una cosa muy... Lo que quieran, hasta el disparate absoluto total. Oscilante, bueno. Oscilante. Huevos, casualmente es una propiedad de los huevos, oscilantes. Es de pardo festejar el día de ñoqui hoy. Ah, sí. Como no hubo 29, es de pardo. Sí. Si lo quiere festejar, mi hijo se festeja el 29. De manera que este mes no va a poder hacer la tradicional puesta del billete debajo del plato. Que saben cómo es.
Si quieren, esperamos al próximo 29 y yo le indico. Si no, se lo digo ahora. Oh, ya que estamos, ilustremos a la gente. Usted toma el billete más alto que tenga en el bolsillo. ¿Quién lo tiene? $100. Pero lógico. Claro. El más alto. Ojo, ¿eh? Ojo, porque ya eso tiene su tema. Sí. Lo hace un moño, lo ata así, una especie de nudito, y así lo pone debajo del plato. Hace sus pedidos, sus cosas, qué sé yo. Cuando terminó, del plato directo, ¿eh? No debajo del mantel, de, no, del ni del plato, individual tampoco. Ni del individual. Porque es mala suerte. En plato directo con el plato. Terminó, y el mozo, o en su casa, el maître hotel levantó la cuestión, sí, lo que sea. La chica. Entonces usted deshace ese nudo. Y ese tiene que ser el primer billete que gaste. Ah. O sea que, ojo, si puso $100. Porque si usted gasta uno de $1,000, ya no sirve. Claro, pues $100, ¿qué se gasta? Bueno, se lo dejas de propina. Claro. Directamente. Sí. Se deja de propina. Si no tiene chico, en general se dejan $20. Pero bueno, no tiene chico, deja 100. El sándwich de ñandú que nos preparó una vez. Sí, sándwich de Petersen. Sándwich. Va muy bien. ¿Vos sabés que hay una diferencia entre sándwich y sándwich? Sándwich dice el pardo. Ah, bueno, claro. Esto es sándwich de ñandú. Esto, vos sabés que lo hice con queso brie. Sí. Buen queso brie, ¿eh? Sí. Y algo muy simple, unas cebollas caramelizadas. No usen queso mantecoso. No. Es de pardo. Es de pardo. Sí. Totalmente. ¿Cuántos tipos de queso hay que tener en la heladera? ¿No? Es que 25. Aparte mínimo 25. Ya, mínimo 25. La logia, sí, no, si dice quiere un queso de eso fresco, digamos, para comer, por ejemplo, o con un buen dulce de batata, o con un membrillo, un auténtico, no dice queso fresco, me da queso. Cuartirolo. Sí. Utiliza el cuartirolo. De yo toda digo la vida. Mantecoso, dame. No, yo digo al chico queso cuartirolo. Me voy a meter en un tema que no tiene que ver con lo gastronómico y tiene que ver con lo íntimo, pero. A ver. A mí me hay que puntualizar algunas cosas que tienen que ver con la intimidad. Un integrante de la logia salió con una señorita. Después de dos salidas fueron a un lugar privado. ¿Es quien yo conozco? Sí, sí, nos contó la anécdota. Sí. Es de logia a logia. Sí. No podemos decir quién es. Llegado al apartamento con la señorita, bueno, lo normal es empezar a despojarse de sus prendas, y ella tenía ropa interior no combinada. No tenía un conjuntito como corresponde. Exacto. De la famosa marca de las 12. Sí. De las 12. Y dijo, me tengo que retirar. No. Sufrió una simuló una descompostura y cuando... Una descompensación. Sí. Sí. Y ella tenía... vamos a decirlo, en la parte inferior, en la bombacha, la flechita para abajo señalando la casita. Y el corpiño era de San Lorenzo. No, eso lo compró en 11. Lo compró en 11. Ni le preguntó dónde lo compraste. Cuando vio eso, dijo: esto no termina bien. Entonces fingió un. Demencia. Una descompensación. Presión, dijo, perdón. Que irnos. Y se retiró. Otro dirá, bueno, ¿qué me importa lo que tiene si se lo voy a sacar enseguida? No, mija. Oh, es literante. Claro. Cuando tiene el corpiño San Lorenzo, se tira cabeza. Porque después tiene un correlato. Él dijo, yo ya vi eso y seguro me iba a encontrar con un cuervo tatuado en la espalda. Porque es hincha San Lorenzo. Va a tener otros correlatos. Sí, otros condimentos. Va a lo que se llama la hinchada de la Buteler. Entonces no me relaciono. ¿Quién parecía muy fina? ¿Qué es la hinchada de la Buteler? De San Lorenzo. ¿Quién nos emociona con la Buteler? Y ya está, el Papa Francisco la conoce. Por eso. ¿Por qué se llama Buteler? ¿Por qué se llama Buteler? Creo que es un bar, yo te lo digo. ¿Un bar? La plaza. Por la plaza. Ah, la plaza Buteler. El volante. Por eso es volante. Y para eso usted se va a asegurar que va a manejar bien. Se toma con las dos manos. Bien. La analogía, usted lo ve, no anda con una mano afuera de la ventanilla y fumando. ¿Por qué no le dicen brazo a camionero? Primero, porque hay quien dice, no, pero no quiero dejar el aroma a cigarrillo dentro del auto, entonces saco. Bueno, no fuma, en el auto no se fuma. No, porque el auto se impregna de olor a tabaco. Sí. Entonces no se fuma en el auto, punto. Yo conozco. La analogía sube un taxi con olor a cigarrillo y se baja. Sí, directamente. Sí. Directamente. Y eso es cuando uno sube a un taxi y un día como hoy, por ejemplo, en pleno verano,
Uy, no tiene aire. No, 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 espere, espere, ahora se lo prendo. No, es tarde. Usted no. Tiene que venir con el aire prendido. Tarde, tarde. Exacto, lógico. ¿Cuánto vamos a tardar? 18 cuadras hasta claro, que está enfrío un poco. Me bajo acá. Claro. Tiene razón. Tiene razón. Sí. ¿Dónde llevó a su pareja a comer para el Día de los Enamorados? El 14 del pasado 14 sí, de la invitó a la parrilla La Cabrera. Mm. Que está considerada la segunda parrilla de Latinoamérica. Uh-huh. ¿Es así, don Peterson? Mucho turismo, sí, mucho, claro, turismo. Mucho turismo. Puede gastar 20 mil pesos entre los dos. ¿Por qué no? Cabaña Las Lilas. ¿Eh? También. ¿20 mil entre los dos? Sí. Pocket no, no, money. No, no es mucho. No. O la llevó un tenedor libre chino. O uno de esos que venden comida por kilo. Qué claro. Chantre. Sí. Ese es un test para saber sí. Dónde está ubicado, ubicada. Sí. Si tiene mayoría de respuestas B, nunca va a traer la logia. Usted tiene un calefón, posiblemente, porque todas las casas tienen calefón o termotanque. Supongamos que tiene calefón. Opción A, se activa control remoto con una app. Que es lo lógico. Que hoy todo es por app. Inteligente. Todo es por app, inteligente. Opción B, tiene uno de esos calefones que para que encienda la llamita tiene que abrir tres canillas de la casa. Porque le falta. Así que hay gente tan pobre. Y le falta presión al agua. Claro, que como le falta presión al agua, tienen que abrir tres canillas para darse una ducha. Claro. Pero cambie el calefón, ponga uno con control remoto. O si no, ponga los del tubo, ¿cómo se llama? El termotanque. Sí. ¿Qué sé yo? No o está no. Bueno. Usted no puede entrar a una casa y en la cocina ver una mole. Termotanque adentro de la cocina. No, eso va en un lugar escondido, en un galponcito, sí. Ad hoc. La mole mole. Claro, claro. ¿Qué sé yo que ya tengo? ¿Qué? Ya la tengo. ¿Sí? Qué plato. ¿Qué problema tiene? ¿Tiene un problema en su baño? ¿Qué tipo de problema tiene? Opción A. Puso una mampara inteligente que se activa cuando sale el agua de la ducha. Sí, sola. Sola, directamente. Y no está funcionando bien la célula fotoeléctrica. Va a tener que llamar al que se la vendió. Sí. Porque no abre del todo la mampara. Funciona del mismo modo que cuando en cualquier automóvil que uno se precie de tener, caen dos, tres gotas de lluvia. Sí. Y los parabrisas se encienden solos, por supuesto. Nunca vi. El limpia parabrisas inteligente, como corresponde. Y va a la velocidad de acuerdo. Si cae un chaparrón intenso, va a toda velocidad. Si está suave, si es simplemente que llovizna un poco, va suave. Los últimos autos, por ahí, integrante de la logia, va en un auto que. Si ya el parabrisas está un poco sucio porque viene por la ruta y a veces golpean unos bichos, puede pasar, ya se activa lo que se llama comúnmente zapito, tiene zapito inteligente. Sí. Sí. Y el limpiaparabrisas, al detectar que el zapito está tirando agua desde abajo, ya barre. El botón del limpiaparabrisas no existe más para él. Claro. Todo se va conectando. O como esos antes que había que apretar un pedal que bombeaba el agua. Y el chico que en la esquina limpia con. El chico que en la esquina limpia. No, por eso no tiene sentido. Viene el trapito y uno le puede dar por simpatía, por empatía. Pero no porque lo necesite. Mirá, y incluso le dice al trapito. Querido, modernizate, no existe más pasar el trapo. Igual en algunos automóviles que tiene gente de la logia, hay que avisarle al trapito si uno, digamos, se lo ve todos los días, ya lo conoce. Ojo, ojo, porque este tiene también zapito inteligente que dispara a quien se acerca. Sí, claro. Directamente. Sí. Sí, en general, hay autos que si se acerca un joven de gorra y bermuda. Y limpiador, sí. Le tira agua a la cara. Sí. Empieza para con espantarlo. Empieza con agua. Sí. Después va sí. Termina en ácido. Sí, ácido clorhídrico. Y tiene marcado el número de emergencia automáticamente por si ocurre algún robo. 911. O hay que llamar al 911. Sí, claro. Está protegido. Increíble. Bueno, entonces, ¿tiene el problema de la mampara inteligente? O
se le cae la tapa de inodoro porque pega en la mochila. No. Sí. Hoy y no llega a ponerse vertical. A ponerse vertical. La mochila ha sido lo mal puesta. No, primero, la mochila, ya tener mochila, no, no se tiene mochila, se tiene válvula continua. Oh. Así se llama. A mí esto, se me rompió, estoy metiendo la mano. Como lo ha instalado la gente de Roca, que claro, tiene válvula continua, mi hijo. Eso, tú aprietas, ¿no es cierto? Y cuando, entonces, es un segundo. ¿Quieres tenerla un minuto? Un minuto. Uno regula, que es esa cosa que hay gente que larga. Con la mochila se le terminó y todavía no ha terminado de hacer lo que tiene que hacer. No es tema del baño. Otro problema que puede tener el baño. Opción A. Va a mandar a polarizar el vidrio del enorme ventanal que tiene en su baño porque a veces pueden verlo algunos vecinos del country. Sí. Usted se hizo preparar una bañera muy amplia, con jacuzzi y con un ventanal donde entra la luz, divino. A raudales. Pero claro, hay algunos curiosos que por ahí pueden ver. Entonces va a polarizar esto que de afuera no se ve, pero usted ve hacia afuera desde su bañera. Sí. Una arboleda divina. Sí. Pero bueno, va a tener que polarizar. Es eso. O se le cae la cortina de baño de plástico. La que tiene el barral que el se barral. Extiende con resorte. Usted cuando va a correr la cortina. Ese es el colmo del pardo. La quinta esencia. Va a correr la cortina para entrar a la bañera y se viene abajo. Y ya está desnudo, porque ya, digamos, no es lo mismo hacer estas tareas vestido es, que desnudo. Es una metáfora de tu vida. Esa, es la metáfora de la vida. Sí, la metáfora. Vamos a decirle al que nos escuche. Con todo respeto, ¿eh? Sin duda, sí. Si siempre. Usted le ha pasado últimamente que desnudo, desnuda, va a entrar a la bañera, corre la cortina y se viene abajo, barral, cortina, le queda arriba de la cabeza. Replantéese. ¿Qué hizo de su vida hasta ahora y qué piensa hacer en el futuro? Sí. Algo está haciendo mal, querida. Y vaya comenzando una terapia. Porque si es que se salva. Y cambie la cortina. Ponga una cortina, ponga una mampara. Sea un poco más lustre. Ok. Uno sabe que no puede. El lujo de, no le da para una mampara control remoto. Una mampara que se deslice con la mano. Sí. Mínimo. Pero, claro. Y usted corre la. Desliza una de las puertas, se mete la sierra. Es tan simple. A renegar con barrales. El barral no. Es igual que las comidas de Petersen. Sí. Simple, rico y fácil. Y fácil. ¿Qué está preparando Petersen? Para la logia, ¿eh? Estamos haciendo cosas muy buenas. No, va a hacer un guiso de lentejas. No. Estamos haciendo unas papas Asterix, Papas Asterix, que la verdad que son increíbles. ¿Asterix como el personaje francés? Sí. Asterix. Sí, en Aligot. Estamos haciendo en Aligot con una falsa navaja con ceviche de Chernia marplatense. Mis amigos de Mar del Plata siempre me mandan. Ajá. Y una esfera de ajís amarillos. Qué rica la Chernia, qué rica la Chernia. O sea, es que la esfera de ajís amarillos está saliendo mucho. De mis amigos de los Valles de Calchaquí, está saliendo mucho esa esfera que la verdad que es muy noble. Va a la parrilla a veces, sí. A la plancha. Con un buen aceite de oliva, un buen ajo, un puré de ajo siempre es muy importante. Algo que pasa igual porque en esta época no hay Chernia. He pedido Chernia en Oviedo, he pedido Chernia en Fervor, he pedido... ¿Qué pasa con la Chernia? Y me dicen, no hay. Sí, hay otras opciones, por supuesto, pero ¿qué pasa con la Chernia? Este es un tema bien de logia. Sí. La logia está esta semana, el tema de la semana es... ¿Qué pasa con la Chernia? Recolecta, mis amigos de Estoncia. ¿Qué pasa con la Chernia? En cualquier momento es Graf. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Ya ha llegado hasta Brasil? ¿Qué acontece con la Chernia? Sí. Le mandé un mensaje al ingeniero Machado de la logia y veo que en la foto de perfil es una frase. Dice... Empecé a liberarme de todo lo que no era saludable. Ah. Situaciones, personas, gustos y cosas. Lo llaman egoísmo, yo lo llamo amor propio. Maravilloso. ¡Qué regio! Pero maravilloso. Sí. El flaco La Madrid, ¿sí?, suele ir a la playa y musicaliza la tarde de playa. Ojalá fuera DJ. Lleva un radiograbador. No. A todo lo que da. Doble casetera. Justamente, ¿sí?, para... Sí, doble casetera. Con casetera. Para hacer los enganches. ¿Qué cree? ¿Que es mejor el doble casetera? ¿Qué enganche? ¿Qué enganche? Salta de un tema al otro. Claro. Sí.
¿Qué engancha? ¿La carne de res? ¿Qué engancha? No entiendo. Sí. Y acá justamente el doctor Luis Buero escribe a La Nación. Sí. Esto, decadencia cultural es lo de Flaco La Madrid. Las vacaciones ya casi terminaron, dice Buero. Pero es muy común ver en las playas del municipio de La Costa, no sé si en otras también, gente de poca educación y ningún registro del otro que va a la playa llevando un bafle portátil por el que se emite a todo volumen música que encima es cumbia y reggaetón, perturbando la tranquilidad de los demás veraneantes. Ahí va. Que quieren tomar sol en el silencio de la playa o al menos disfrutando del murmullo del mar. ¡Qué barbaridad! ¿Para qué va uno a la playa si no puede escuchar el famoso murmullo del mar que calma? Sin duda. Hay carteles que lo prohíben, pero ninguna autoridad parece jamás para impedir esta práctica. Los medios se refieren seguido a la pobreza económica que azota el país desde hace más de 20 años. Yo les sugiero que informen sobre la decadencia cultural que nos afecta desde hace más de 50 años. Sí, son bafles parlantes. ¿Quién firma la carta, Bautista? El doctor Luis Bruero. Luis Bruero. Que se llevan con un carrito, con ruedas, porque son muy pesados y en la arena no se puede transportar. Entonces, generalmente uno va con los familiares, que son 12, 13, ¿no? Con yo adhiero, hijos, hijitos, adhiero a la idea del doctor Bruero. Doctor, ¿no? Sí. Mirá una diferencia entre Martín Bulli y el Flaco La Madrid. Porque vamos a decirlo, en esta mesa se congregan diferentes perfiles, estilo de vida. Fuimos a una reunión en la casa de Martín Bulli. En el momento estaban los restos de líquidos de los vasos, después de un cumpleaños, no me acuerdo qué era. Vino una señora que trabaja con Martín y arrojó todo en la bacha y procedió a poner todo en el lavavajilla. Una reunión en lo de Flaco La Madrid, que nos comentaban el otro día, que hizo un cumpleaños de la nena, y todos los restos de los vasos van a una jarra. Para no tirar nada. La, no. La jarra loca. ¿Y eso dónde lo...? Y eso, y va a la heladera y se lo van a tomar. Y después... No se tira nada lo de la Madrid. Al otro día, lo mismo que los huesos del asado se guardan en una bolsa de polietileno para los perritos. Para el otro día. ¿Pero por qué no le compra comida nueva al pobre perrito? No se va a tener. A ver, dígame, ¿qué perrito tiene usted? Tengo un golden, ¿no? Tengo un golden. Tiene un golden. El perro está bien. El perro es lo más exclusivo que hay en la casa. Lo más exclusivo de la familia. O sea, de todo, lo mejor es el perro. Una golden retriever, es una perra, Olivia, se llama el nombre. Lindo nombre. Y tenemos otra. Olivia es buen nombre también. Shih Tzu, una Shih Tzu pequeñita. Shih Tzu, muy bien. Parece de otra familia. ¿Lo secuestraron? Cuyo nombre es Mía. ¿No se habrán robado esos perros ustedes? Esa es otra charla que podemos tener en otro momento, Marta. Bueno. El nombre es Mía. Mía, como sí. Mía Farrow. Exactamente. Pero qué bien. Una delicatez, ¿no? Exactamente. Muy bien. Sin embargo, todo el resto no condice. No condice. Fíjate que las velas de cumpleaños, en lo de Flaco La Madrid, son las chispeantes, que están prohibidas. Sí. Por la logia, pues de pardo. Sí. Esa que se enciende y que es inapagable, además. La bengala, sí, claro. Entra, claro. Que tiene los números grandes. Una vez le llevaron una torta a los amigos porque cumplía años. Sí. Y las velas tenían forma de miembro masculino. Es de pardo. Y tampoco una vez pelota que se abre cuando se enciende la vela. Es de pardo. Cualquier motivo futbolístico en el cumpleaños es de pardo. Claro. La torta con canchita de fútbol. Con la canchita, claro. Yo tenía el escudo que me hicieron. Hay algunos que le ponen hasta su cara. Ah, sí. Pardos. No llegan a nada. Total. Sí. No, Silvana es de hacer camisetas de fútbol para las tortas. No, un disparate. Sí, a Morena le pidió hacerme la camiseta de Racing y le hizo la camiseta de Racing en torta. Sí. ¿Usted va al teatro, mijo, a Madrid? A veces voy, sí. No, yo le voy a recomendar un espectáculo que es Logia Total. Es más, me lo voy a poner el programa acá delante de la cámara para que vean hasta la gracia que tiene el programa. Como si fuera un gran moño, justamente. Un moño como usaría cualquier persona de la logia. Y como es característico de la vestimenta de Le Luthier, desde hace 50 años siempre se han presentado de smoking. Todos los integrantes. Hoy los integrantes son Roberto Antier, un amigo. Nuestro amigo. Nuestro amigo. Carlos López Pucho, un clásico. Un histórico. Jorge Marona, otro de los clásicos de Le Luthier. Y luego se han incorporado Tomás Mayer Wolf, Martín O'Connor,
Horacio Tato Turano, en un espectáculo que es una maravilla. Una maravilla, es totalmente un espectáculo recomendado por la sí, logia del buen gusto, claro. De los cuales tiene algunos nombres. No vamos, ¿no?, a ver a Corona. No, tal cual. Cuenta esos chistes. En vez de la oda a la alegría, tiene la coda a la alegría, que ya está jugando con otra cosa musical. Tiene el cha-cha-cha para órgano a pistones. Sorpresa, te vas, y empieza a chupar la chorra. ¿Por qué? Recuerden que Le Luthier comenzó esto y todavía sigue haciéndolo. ¿Qué es un luthier? Es alguien que fabrica instrumentos. Entonces, antes se llamaba Le Luthier y el conjunto de instrumentos informales de Le Luthier. Bueno, un espectáculo que hace la boca, mijo. Un espectáculo que está en el ópera, en el teatro ópera. Sí. Y absolutamente recomendable. Y para nunca quien... Y fíjate que no dijo, no, fui a ver a Les Luthier. No. ¿Cómo le, lo le? La S no va. La S no va. Le Luthier. 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 Es una U con una mezcla de una I. Luthier. Y es el fabricante de un instrumento, un luthier. Que por eso apela a esto. Para los que ya han ido y lo han visto muchas veces, se van a volver a reír y no van a parar un segundo. Y para los que no lo conocen, ¿qué están esperando? Es la despedida. Quiero decirte una cosa. El edificio del Congreso es un bellísimo edificio, arquitectónicamente hablando. Sin duda. Y por supuesto la historia de la democracia. Nuestro amigo Machado, varias veces, el cronista de tu ciudad. Tu ciudad en Instagram. Perfectamente. Bueno, es un lugar para entrar bien vestido. Y si, sobre todo, si es la apertura de sesiones legislativas, que es un evento oficial transmitido en cadena nacional. Vemos algunos legisladores perfectamente trajeados, como corresponde, y vemos algunos que suponemos militantes con una camiseta con la cara de Evita. Otro con la remera de camioneros. ¿Cómo van a entrar vestidos así? ¿Cómo le permiten? No le tienen que permitir la entrada. Como los boliches, cuando dice, no, con esa zapatilla no entra. En el Congreso tendría que haber dos señores de seguridad. No, señor, vaya, cámbiese y vuelva. Derecho por eso, de admisión. Derecho de admisión. En una época en el casino, no, que no, la logia lo apoyaba, no, lástima que se perdió esa costumbre, se entraba de zapato. Pero perdón, y el señor La Madrid no, debe haber vivido la anécdota en el momento en que el señor Vilas, el tenista me refiero, Guillermo Vilas, era justamente una personalidad admirada en el mundo entero, intentó entrar de zapatillas a la Boat, porque era Boat, no era discoteca, sí. Mau Mau. Y el portero, Fraga, histórico, que le dijo, no, usted sí no puede entrar. Y hubo gente que estaba ahí, pero es Vilas. Es Willy. Sí, no, no puede entrar. Y no lo dejó entrar. Antes era así, y la logia quiere que eso vuelva. Sí. Es la honorable Cámara de Diputados. ¿Cómo va a entrar con una remera de Evita? Mínimo entrar con zapato de Guido. Camionero. Mocasines. ¿Qué me importa a qué se dedica, señor? Fíjese como corresponde. Claro. Está en la honorable Cámara de Diputados. Bueno, otra cosa que hace la Madrid que estamos tratando de corregir. A veces vienes, traen sándwich y le pones snack de papas fritas al sándwich. Es de Pardo. Sí. ¿Cómo es la? ¿A usted le gustan las papas fritas? Puede pedirse una porción de papas fritas, en fin. No está mal. La lluvia de papas fritas. Se lo agrega. La lluvia de papas fritas es de Pardo, es de gente que nunca va a llegar a nada en la vida, que no progresa. Si usted progresa, supiera. Que no evoluciona. Si usted supiera además de dónde viene justamente la palabra misma, sándwich, usted no lo haría. Un conde prestigiosísimo. Sí, exactamente. El conde de que fue justamente quien inventó el emparedado, dicho así, para poder abastecer a las tropas en momentos en donde ellos no podían comer. Sándwich. Una característica del Pardo argentino. Acá le dicen sanguche. Vamos a decirlo. Sanguche. Es la mezcla. Porque si a usted le gusta, por ejemplo, la cerveza, puede tomar una buena cerveza artesanal, está perfecto. ¿Le gusta la gaseosa? Nada se lo va a impedir. Cerveza con Coca-Cola es de Pardo. Oh. ¿Se entiende? Ah, sí. ¿A usted le gusta una naranja, Crush, Fanta, así que? Bueno, está bien. Cerveza con Fanta es de Pardo. Claro. Te va a dar un disgusto a la cara. En una época en casa tomábamos cerveza con granadina.
Bueno, ¿qué quiere? También, de acuerdo. Una cosa que hace mucho el flaco de la Madrid, por ejemplo. Ustedes toman mate en la casa de la logia, se toman mate. Yo por eso. No hay problema. Claro. Tomate. ¿Le gusta una pizza? Se puede pedir una buena pizza. Mate con pizza no. No, es de pardo. No, está bonito. Claro. El mate va al campo, ¿se entiende? Y si quedó pizza, no la guarda para el otro día. No, porque la pizza ya fría. No. No, ya, ¿sabes qué? No. ¿Por qué no le pregunta a sus perros, mijo, qué es lo mejor de su casa? Claro. Le di el otro día pizza del día anterior, no quisiera. Y no es lógico. ¿Cómo va a comer el Golden Retriever y el Shih Tzu? Los ve comiendo pizza. Me hacían así con la pero, carita. ¡Qué barbaridad! No. Es verdad, el Golden Retriever que tienen, que es un perro fino, sí, de naturaleza, hace así con la cabeza cuando ve hacer algunas cosas a la Madrid. Claro. Como no aprobándola. Mirá, sí, como el perro tiene instinto. El perro enseguida se da cuenta. Sí, sí, enseguida. Además, yo le veo en los ojos a veces ese deseo de pertenecer a otra familia. ¿Y por qué no le ofrece la. Le da la libertad? Y... Silvana también, a veces le veo en los ojitos. Pertenece a otra familia, pero es otra cuestión. Sí, claro, claro. Silvana, vamos, sí, a decirlo, lo llama a la reflexión, lo reta. Cuando se... El otro día le estaba tirando maní a la cerveza y le hizo así, en la mano. Claro. El maní, que te quiere comer maní. Vamos a Barobar, por ejemplo, y a Tres Argentos. Sí, a Tres Argentos. Rico maní, clásico, con quesito y un buen balón. Y estoy seguro, rico, que encima el maní que tiraba era ese que viene con piel todavía, que viene con la cascarita. Ahí está. Hay que pelarlo. Estás grande, ¿eh? Así que de pardo ponerle maní a la cerveza. Y tomarla y masticar los maníes con bebidas en cerveza. Y seguro que dicen los manices. Los manices. ¿Lo ha visto? Los manices. Claro. Sí. Ya, no, la parte, la pardez total, la quinta esencia. Café con leche con pizza, pardo. Ah, total. Sí, querido. Beto, un amigo mío, trabaja de seguridad en la estación de Retiro y cruza a la villa a comprar una pizza que se llama la pizza villera, que viene con una mozzarella, con huevo frito arriba y papa frita con provenzal. Hay pizzas pardas. Posiblemente el miércoles que viene hagamos la lista de pizzas pardas, porque hay pizzas exclusivas. Sí. Por ejemplo, por pizzas exclusivas de, por ejemplo, rúcula. Ahí está. Jamón ibérico. Ahí está. Jamón crudo. Jamón crudo. Jamón ibérico. Sí, sí, puede ser crudo. Pero bien con ese pecan, ¿no? Bien, claro, con otra cosa, que sobrí, claro, que decía recién. Esta, la pizza villera, tiene mucho, mucho colesterol. Sí, sí, querido. El advocat se hace con una tostada que puede ser negra o blanca. Se va a untar de la palta, previamente majada, prensada, con limón y oliva. Y se va a untar en esa tostada. Luego se va a proceder a poner el huevo escaldeado encima, preferentemente con un pinchito que destile la clara, y se va a rellenar de encima una lluvia de semillas, sobre todo el sésamo blanco y negro, pero más que nada primero lleva un colchón de rúcula y tomate cherry. Es realmente la rúcula. Qué bárbaro, ¿eh? Viaja a Alemania, sí, anda dando vueltas por Berlín, quiere comerse una buena salchicha, que hay una salchicha, sí, muy generosa, con, sí, historia. Sí. Está bien, lo mismo. Sí, pero la salchipizza, claro, salchipizza, es de pardo. Es de La Matanza. Qué horror. Salchicha. Es de Florencio Varela. De Villa Luzuriaga. Sí. Muchas veces, me hiciste acordar, Bautista, muchas veces en casa hacen empanadas de salchicha. ¿Qué? Tampoco. Como empanada. Es una mezcla de pan. Queso y salchicha. ¿Quiere comer empanadas? Eso es algo bien vernáculo argentino, de lo que nosotros decimos. La salchicha, la empanada de salchicha es de pardo. Son esa época del mes donde ya no hay demasiadas opciones para meter adentro la empanada, convengamos. Sí. Entonces, son esa época del mes. Son, ¿no?, esas épocas del mes. A los chicos les encantan. Me gusta porque ya se da cuenta solo. Eso está aprendiendo. Sí. Bueno, lo vamos puliendo. Obvio, sí. Por obvio, ejemplo. Uli dijo, obvio, Uli. Yo ya me Sí, estoy exultante. Sí. Aprende, le da la cabeza. Sí, sí, muy bien. Por ejemplo, el asado argentino, más que una comida, es un ritual. Totalmente. Sí. Es un clásico en el mundo. En Argentina tienen el asado. Exacto. Está perfecto. Exacto. Un aderezo tradicional que se utiliza mucho
junto al tomate, la lechuga, es la mayonesa. Sí, una rica mayonesa. Sí, una rica mayonesa. El asado frío con mayonesa es de pardo. De sangre. ¿Visto? Ah, me dirán, no, pero un sanguchito de carne fría con mayonesa. Es para una ensalada, eso como corresponde. Afuera le van a preguntar cuando te pidan una ensalada qué clase de aderezo. Le dicen en inglés, what kind of dressing? Y usted dice, bueno, just olive oil, o lo que quiera poner. ¿Usted vio algún mayonesa. Científico argentino de la NASA comer asado frío con mayonesa? No, querido. No, claro. ¿Algún premio Nobel? Nunca. Por favor. ¿Alguien de la realeza? Nadies. Claro. Nadies. Porque nadies es menos que nadie. Con la mandarina de postre. Oh, mira, oiga, mandarina como come. Si come asado con mayonesa, cuando refresca un poco empieza a usar ojota con media. ¿Qué? Cuando refresca. Cuando vienen los primeros frescos, claro, que ya no da para la ojota, claro, sola. Si viene el fresquito, que ya estamos en 17 grados, y usted venía con el hábito de la ojota. Sí. Si llega a la media, cuando llega a la media, llega a la zapatilla. Llega a la zapatilla. O alpargata. Si está y en la casa, como dice. La ojota se guarda hasta el verano que viene, exacto, amigo. Exacto. Pónela una. Exacto. Porque si es de campo, como dicen, se pone entonces la alpargata. Pero no se da cuenta el frunce incómodo que tiene la media, que pobre sufren sus dedos también. Se pone, después andan con sabañones. Se pone unas panchitas. Sí. Lógico, ahí está. Les cuesta. Pero por favor. ¿Por qué insiste con la ojota en abril? Porque se siente, ¿sabes por qué, Bautista? Porque toman el ejemplo de los orientales. Dice que los japoneses, los chinos usan las ojotas, que no son ojotas, literalmente. Son... No me hagas hablar de los chinos que vienen a la Argentina, que le vamos a dedicar un párrafo un día de esto, pues en sucio. Chiles, ¿qué parió? Malolientes y fuman en su propio local. Fuman en el local. Sí. No, sí, no son ejemplo de nada. No. Qué lástima la China milenaria, ¿no? Que nos mande estos exponentes tan vulgares. Qué bárbaro. Vamos a decirlo. Sí. Con todas las palabras. Sí. Porque en esta sección tenemos que decirlo todo. Sí, señor. La mezcla, cuando decimos el pardo, te mezcla pantalón, jogging y camisa. Déjame pensarlo. Pantalón jogging. Con camisa de jean. No, es que no me entran, no me entran. No. ¿Va a usar un pantalón jogging? Bueno, está bien. Arriba va una remera. Y si sí, hay si frío, hay, un buzo. Un buzo, se completa así. Sí, que no haga juego con el mismo pantalón. El enterito de jogging. Y si es de ciré. Sí. Supongamos que se compró un conjunto de las tres tiras. ¿Qué se lo compró? Para ir estilo Scaloni. Bueno, vamos de jogging al shopping. Claro. Por favor. Pero no me mezcle pantalón jogging con camisa de jean porque y mocasines. No, pero, no entra en el imaginario, ya no. Claro. No. El único mocasín que vale es el auténtico mocasín que en Recoleta. La gente de Recoleta sabe que son los mocasines de Guido. Sí, sí. Guido. De toda la vida. O sea, y las alpargatas de yute. Claro, ahí está. ¿De qué Guido? De yute, dijo mi hija. ¿Sabe no, que es de yute? No, sí, pero ¿de qué Guido? De Guido, de toda la vida. En Rodríguez Peña y en Rodríguez Peña y Juncal, donde está la fuente que la clínica del doctor Sechi atiende. ¿Quién? Sí. Y está Valencia, y está Italia, y hay un montón de lugares regios. Vemos por la calle a veces un señor que anda muy orondo con su mujer, que van de compra, y tiene jean y botines de fútbol. ¿Qué es pardo? ¿Jean? ¿Cómo se le ocurre? ¿Que le gustaron los botines que se compró y los quiere mostrar? Pero los botines de fútbol no tienen como unos tacos. El de fútbol de salón tiene unos tapones mucho menores que permiten caminar, pero tampoco para salir acá, ir al shopping. Toda la suela son taponcitos pequeñitos, claro. Entonces no son esos tapones más grandes que ustedes. El profesional sí tiene eso, claro. Exactamente. Vamos a entrar al taller de expresión oral. ¿Quieres ponerte al día con una tanda, con unos consejos, Mauro? ¿O seguimos, eh? Bueno, ¿cómo hablar y cómo no hablar? How to speak. Sí. How to speak, cómo hablar. Sí. Vieron que vino una española, influencer, sí, que habló sobre las rutas argentinas, sobre la política argentina. Sí. Bueno, le han hecho una nota. Sí, bueno, algo accidentada, en fin. Okay.
Este, Mario Mactas, ¿cómo se refiere a la señorita española? Bueno. Matar al mensajero, sí. Es lo que ha ocurrido tantas veces. En este caso, se trata de Laura Méndez. Laura Méndez, 30 y tantos años, nacida en Mallorca, en Baleares, en España. Ha recorrido 49 países, siempre por tierra, con una camioneta. Es muy enérgica, muy linda, muy dispuesta y apegada a un rasgo muy español, que es el encarar la verdad directamente y nada más, y no dar vueltas y no disfrazar. Fui a recorrer, está en nuestro país, nuestro querido país, arrancó por la Patagonia y allí sube su mensaje de TikTok. Manifestó, palabra más, palabra menos. Aquí en la Argentina las rutas son una basura. No se puede circular por aquí. No hay luz, no hay guardrail. Hay kilómetros y kilómetros y kilómetros sin una estación de servicio. Si uno se detiene allí, entre Bariloche y el Chaltén, he pinchado dos veces. La única vez que me pasó en mi vida. ¿Y cómo se exalta? Para comprar moneda de manera oficial son 200 pesos y en la calle 400. ¿Qué es esto? Este país tan lindo, expresa textualmente, con gente tan agradable. ¿Qué han hecho? ¿En qué pozo han caído como para repetir y repetir? Bueno, la réplica fue inmediata. Alrededor de 180.000 contestaciones a Laura Méndez por lo que dijo. Mirá, si no te gusta, andate a tu casa, gallega. No queremos dejar una gallega más entrar a la Argentina. ¿Para qué habla? Si son asuntos nuestros. Eso lo tenemos que resolver nosotros. No hables más, mejor callate, mejor andate, no te quedes aquí. Contestó Laura Méndez, pero por supuesto que me voy a ir. ¿Qué van a hacer? ¿Me voy a quedar aquí? Tremendo. Y la gente se está yendo para allá. Cada día montones y montones de argentinos se andan yendo a España, lo compruebo. Sí, todos los días. Tal cual. Es decir, esta repugnancia por la verdad, esta ira, este resentimiento, este osco sentimiento de encierro, este nacionalismo patológico, esta ofensa gratuita, ¿por qué no admitir y mejorar? Qué bien que lo expresa. Qué bien. Bueno, qué bien. Ahí están llegando unos jóvenes que vienen con una pancarta para la puerta del Congreso que dice: Cristina, la matanza está con vos. No ves ahí nadie con un saquito como la gente, un chalequito elegante. Ojo, no estamos discriminando de ningún modo. Las cuestiones políticas no y la pasión de cada una. Estamos, esto es el buen gusto o el mal gusto. Están que en cuero claro, hace 35 siempre. Horas. Sí. Exacto. ¿Por qué están en cuero? No se ponen algo. No sé. Andan desnudos. ¿Quién les ha dado? Está en una ciudad como qué bien polita. Que se expresa Mactas. Todo lo contrario, este señor, que explica cómo combatir las moscas en la bebida. A ver si tiene alguna idea interesante. Bueno, le voy a hacer un tip. Cuando vos estás tomando, ahora que verano calor, está lleno de moscas. Más si bien Varela, está lleno de moscas, porque acá hay muchas granjas de pollo, tiran la basura a cualquier lado. Entonces, ¿qué te digo? Te pasa esto con el Fernet o con, si me Fernet con coca, o si tomás uvita con coca, la mosca, y vos estás muy escabio, que me ha pasado, y trago una mosca. Tengo una técnica milenaria que la vi, que la hacen en Sudáfrica, la hacen en lugares que son climas tropicales. Le mandás limón, pero no le mandás limón, si no te cae todo. Le moscas con limón acá, y no te llegan las moscas, no te tragas una mosca, y acá hay un lugar que te hace una mosca, mira, ahí te pongo una mosca. Mucha mosca, y así no te llega una mosca, y no te tragas una mosca, te lo digo yo. Pasadito, todo.
Te lo digo yo, ¿quién es? ¡Qué buena idea! Te lo digo yo. Él dice que tiene muchas moscas en su barrio. Y sí. Porque está en una zona clave. ¿De dónde? De granjas, criadero de pollo. De tal. Varela, dijo. Sí. Florencio Varela. En zona de Varela. ¿Qué es, amigo de chico? No, esto, es que me quedo. ¿Sabes qué? Me quedo. Tú te ríes de mi expresión, pero es que me quedo astonished. Sí. Escúcheme, ahora que vino, bueno, llegaron las clases y hay que abordar el tema de útiles y vestimenta de los chicos. Le compran tallas más grandes para usarlos en los años siguientes. Y sí, no lo ande disfrazando al pobre chico. Compre la ropa que ve y no te confundas conmigo. Ahí está, la señora. Yo a mi hijo se me ofrió como se me canta la cosa. Y en julio le compra ropa de nuevo. Claro. No, se le hace un dobladillo. Se va ahora a un shopping. ¿Qué dobladillo? ¿Cómo va a mandar a un nene con el dobladillo? Dobladillo. El integrante de la logia no conoce el dobladillo. Claro. Las cosas van a medida. Después te queda la marca, ¿viste? El dobladillo. ¿Dobladillo para qué? Para que te tire 2-3 años, sale carísimo. 2-3 años. Un jogging. 2-3 años, mira cómo dice. No debe ser caro, debe ser costoso. Caro no es lo mismo. Costoso, porque cuesta. Lo que tiene valor, cuesta. Claro, qué fácil. Caro que es lo que excede el valor intrínseco de la cuestión. El pobre nene inocente que no decide nada tiene que andar por la vida con 3 tallas más grandes. Ese chico crece con un trauma. Sí. Yo conocí una madre que al chico parece que en el colegio le habían pedido que llevara zapatos negros porque era parte del uniforme, ¿no? Sí. Y tenía solo zapatos marrones y los pintó con témpera. Que es el hijo de Marta Minujín. Claro. Qué horror. Bueno. Qué nuestra horror. Amiga. La mujer que más sabe de té. Ah, pero la querida Inés Berton. Exacto. Berton. Que ha creado Philosophy. Philosophy. Que es una manera de decir, en vez de philosophy, como filosofía, philosophy, la filosofía del té. Ah. Sí. Así como hay músicos con oído absoluto, sí, hay personas con olfato absoluto. Sí. Es el que caso. Que puede diferenciar desde acá a 1 metro si esa copa tiene cabernet y esa chauvinia. Oh. Sí. Impresionante. Si es un Malbec o un cabernet franc incluso. O de dónde proviene este té de hebras. Escuchen a Inés. Sí. ¿Cómo llego al mundo del té? Nunca se me ocurrió. La gente a veces dice, ¿vos venís de una familia inglesa o tomabas té desde chiquita? No. Es educada. De chica tenía dolores de cabeza, migrañas, y ahí descubren que tenía olfato absoluto, que es como el oído absoluto, pero en el olfato, y decido usarlo. Y empecé a estudiar como perfumista y después de unos años me fui a Nueva York. Conseguí un trabajo en un museo, nada que ver, en el Guggenheim. La parte de abajo era una casa de té. Yo me encantaba ir y decir, quiero esto, con esto, con esto, con esto. Y llevaba una batea de madera para que me los mezclen. Y toda la gente que hacía fila, que eran un montón de personas, decían, quiero lo mismo, quiero lo mismo. Y ahí encontré mi lugar, esta fusión de Oriente y Occidente. Y ahí empecé a meterme en el mundo del té. Qué bien que lo explico. Es musical, la verdad. Sí, sí. Acá vamos a escuchar a Roxana, que es del integrante de las amigas de Silvana, la esposa de la madre. Sí. Ella es de Moreno. Ah. Sí. ¿Moreno? Moreno no entra en el bar. No. Pero Roxana es amiga. A veces cae a la casa del flaco la madrid a la tarde porque no tiene nada que hacer y se ponen a ver intrusos con Silvana. El próximo viernes viene, el viernes 10 viene. Sí. ¿Y para qué ven intrusos? Bueno, es un programa pero, de eso. ¿Pero a quién le importa? ¿Es el que habla de la vida de los demás? Sí. ¿Cómo se expresa? Pues dentro de todo, la mujer del flaco se expresa bastante bien, la Tana. Claro. Gritona, mandona. Pero tiene un buen lección. Y él aprendió de la mujer. Claro, sí. ¿Qué onda, bigotuda? Para vos, cachorra. Ahorita te lo bigote, amiga. Acá la Rosana de Moreno te habla. Conmigo no van a guitarrear vos. Hay y vos, chabona, así te vino tatuaje de cara, mamita, porque te quedan horribles. Mira esto. Así te vengas esta amiga. Y vos, china, está acá para allá, Aguila. Nos vemos en la cara no cuando quieras, cuando termine la cuarentena. Te respero, amiga. La hago explotar a todas. Ustedes se tienen que bañar, pelo duro. Usen este shampoo. Me haga culo. ¿Cómo? Bueno.
Había un conflicto. Esto es, aclarémoslo por las dudas, no hace falta, pero esto es lo que no. Lo que no. Exactamente. Lo que no. Fíjate, conflicto. Chabón y chabona, evítenmelo. Sí. En la logia, en el universo de la logia. No. Es despectivo y aparte es tanguero, ya es del siglo pasado. Sí, exactamente. Que el otro día lo hablábamos, sí, ¿no? El chabón que chamulla, ¿no? Hay un muchacho, Rodrigo Parodi, sí, que dice que se está disfrutando de su estadía en las islas de Bora Bora. Ah, ese es un lugar logia. Sí. En la Bora Bora queda en la Polinesia Francesa. Uh-huh. Es el turismo más maravilloso que puede haber. La gente de la logia en general, los que se precian de serlo, van allí o a esta isla que salió primera en el ranking, ¿no es cierto? Fernando de Noronha. Fernando Brasil. De Noronha, sí, muy agradable. Sí. La logia propuso a la intendencia correspondiente cambiar el nombre Moreno por Brownie. Ah, Brownie, totalmente. ¿Qué totalmente tal? Además queda simpático. En vez de Brownie. Es como la serie esta de Netflix que se llama Smiley. Claro. Viene del emoticón de Smile, de la sonrisa. Smiley. Sí. Como esa Brownie. Sí. No, y brownies. Además, unos buenos brownies. Claro, brownies. Claro. De almendras. ¿Tú cómo los haces? ¿Con almendras? Sí, yo lo hago con almendras y después le pongo una bocha de crema americana y una salsa de frutos rojos. Pero es que agradable. Muy noble. Sí. Y tú vas también a hacer un trámite. Y dice, bueno, deme su dirección. Bueno, José María Alcorta, 623, Brownie. Claro. Ya uno entra diferente. Sí, sí. Es sí, Moreno. Claro, no, Manzana 4. No. Casa 2. Manzana no, evite la manzana y ese tipo de cosas. Que... Como dice, sí, Estados Unidos, for Apple. A ver si la gente dice algo interesante al WhatsApp. Mauro, por favor, que sean 100 euros si quiere que le contestemos, ¿El perro de la Madrid es de la Madrid o de la esposa? Y otra pregunta, ¿qué perro quisiera tener la Madrid que no sea el Golden que tiene? Es una pregunta con un potencial. ¿Qué perro, en realidad, qué perro querría tener la Madrid si no fuera eso? ¿O está contento usted? No, hay un prejuicio atrás de esa pregunta. ¿Ah, usted cree? Bueno, despidámonos rápidamente. Rápidamente. Duralex. Vamos a la irremediable cadena nacional. Sí, eso sí. Duralex, Menzana, Incorporo Sano, el que natura no anda, a la manga no presta. Y el que nace para pito. Nunca llegará corneta, mijo. Bye, Martín. Bye, my dear. Adieu. Au revoir.